28 de marzo de 1936, nace en Arequipa el escritor peruano Mario Vargas Llosa, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, quien ha logrado ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Periodista, poeta y dramaturgo, es sin embargo más conocido como novelista, con 18 extensos relatos que incluyen Desde la ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Pantaleón y la fiesta del chivo, hasta sus más recientes. Mario Vargas Llosa ha obtenido un considerable número de premios, tanto por su trabajo literario en general como por determinadas obras en particular. Así, además del Nobel en el año 2010, ha sido reconocido con el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos, el Planeta y el Biblioteca Breve.